¿Ya? Ratero, hay que ir a buscarlo entonces. Allá arriba. Allá está el ratero. ¡Ay! ¡Ratero sin vergüenza! ¡Ratero! ¡Devuelva mi dinero! Ya lo caché tirado, yo le jalé de la camisa y lo botó él cuando yo le jalé de la camisa. ¿Cuál me dio tu mamá? 75 monedas me dio. ¿Tú sabes cuánto hay? No sé si agarró ya él. Sí, gracias. Ay, no. Ojalá que... Algo, apenas iba vendiendo y ese, la señora me compró y me iba dando dinero y el... Sí, señora. Y uno le robó su modelero de ella y cuando yo le iba dando el pisto de ella, el ratero de un solo se lo quitó y nosotros lo carreteamos. ¿Lo carretearon? Sí. Si no hubiéramos cachado a ese ratero. No lo cacharon la cosa porque se asustó, porque dejó tirar el monedero, porque si lo se hubiera dejado, saber qué fin los hubiera hecho a ustedes. Saber si no sacó el dinero aquí en mi monedero y se fue. Cuente. No, está cabal. Porque si él hubiera querido todo el dinero, se lo hubiera sacado con todo eso, las fichas, todo, se hubiera llevado, que le costaba a él. Saber que en ese ratel valió que mira que no tenía bastante. Voy a seguir vendiendo. Bye. Para hacer auxilio a ese ratero, mejor ahí le das una su tortillita a su amiga. Bye. Un muchacho, gracias a la muchacha que te ayudó. Sí. Hasta ya poquito tenés, ya solo yo como 5 o 6 me hacían de banana y el tomate. Hubiera hecho más negocio, pero como ahorita me da miedo dejarte solo aquí, porque ya te pasó eso, ya tal vez en otra vez te va a pasar otra cosa más seria. Sí, mejor no, sí, ya no vas a vender, ya mejor tener menos. Casi que le ayudaste a la niña a vender, al carrerear ratero más que todo, pues, ¿sí? Sin ustedes, dale, porque vio si solito él que hubiera hecho, hubiera perdido mi dinero, porque
Yo le dije a ella, pues como ella mira tanta la necesidad, y no, no me, me dijo que voy a vender, mejor tal vez hacemos algo de dinero, pero ya había vendido un poquito, pero mire lo que pasó, que nunca esperaba uno lo que iba a suceder, mire. Sí, y también este lugar está muy solo, tal vez por eso aprovechan los atentos. Uh-huh. Ah, no, qué triste la vida. Que hay. Sí. Bueno, el campesino es así, siempre va uno en la montaña, siempre hay tranquilo. Pues si es allá en el Petén. Uh-huh. Mucho zancudo, fíjate.